Veamos cómo podemos ejecutar un programa escrito en lenguaje Python. Cuando uno construye programas complejos, en realidad lo que está haciendo es preparar a la máquina una lista muy larga de instrucciones. Sin embargo, acordarse de todas las instrucciones puede ser muy difícil y por eso tenemos que almacenarlas en ficheros. Veamos cómo son estos ficheros en Python. Para empezar, vamos a abrir el entorno de trabajo PyCharm. Recuerda que este entorno de trabajo te ayudaba a realizar o programar tus programas en Python. Lo primero que debes hacer es buscar el proyecto que ya habíamos creado. Como ya habíamos creado un proyecto que se llamaba Mi primer proyecto, en el menú izquierdo te van a salir todos los proyectos que tengas creados en Python. Ahora vamos al que ya teníamos, que era Mi primer proyecto, haciendo doble clic. Se nos abrirá de nuevo la ventanita de ayuda que podemos cerrar si no nos interesa. Y bien, lo primero que vamos a hacer es descargar o abrir un fichero que hemos llamado Mi árbol de Navidad y que os invitamos a descargarlo en el curso. Para abrir el fichero, lo primero que hay que hacer es ir a File en el menú superior y decirle Open, que significa abrir en inglés. Ahí vamos a buscar dónde está situado el fichero. Yo en mi caso lo tengo guardado en el escritorio y aquí voy a hacer doble clic en el fichero. Verás que en la ventana central te aparece un código. Este código ahora mismo lo vas a ver muy complejo y si te pones a mirarlo no entiendas nada, pero no te preocupes porque al final del curso vas a empezar a entender todo esto. Pero hoy lo que nos interesa es aprender a ejecutar este código. Veamos cómo se hace, es muy sencillo. Te vas a la pestaña de arriba donde pone Árbol de Navidad, clicas con el botón derecho del mouse y te saldrá una lista de instrucciones muy larga. No te preocupes porque no hace falta conocer todo lo que significa esto. Simplemente vas a utilizar una de ellas, que se llama Run, que significa correr en inglés. Es para correr el programa. Clicamos sobre Run y ¡tachán! Te aparece el árbol de Navidad. Es decir, este programa tiene las líneas de código necesarias para que el computador te dibuje un árbol de Navidad como el que se muestra en pantalla. Lo que en realidad has hecho es abrir un programa y ejecutarlo o correrlo. Run es la palabra que en inglés se utiliza para decirle al entorno de programación que corra el programa. Mi más sincera enhorabuena, ya has aprendido a ejecutar programas. A lo largo del curso irás aprendiendo cómo hacer tus propios programas, pero de momento ya es un gran paso poder ejecutarlos.